¡Ay! Hay música bien ahí. Me gusta, me gusta. No, y nuestra floor manager, pero... Pero ella era como onda entre Pandora y Flans. Sí, ¿verdad? No sé, era algo como así. Como que le hacía el ritmo. Medio raro. Pero medio raro. Pero bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Muy bien, se quedó contagiada. Bien, con Pandorita. De baile. Muy sí. Bien. La salsa, ¿verdad? Buen ritmo. La salsa. Nos alebresta, nos alebresta. Que nos pone a movernos, como también nos pone a mover el siguiente bloque, Montserrat. Ya sé. Lo que gira, ahora sí, lo que gira en lo la red. Lo que gira en la red, ahora sí. Ahora oye, sí. Katy, fíjate que Julián Gil. De hecho, esta semana ha sido tendencia porque, vamos a poner un poco en contexto a todo nuestro auditorio, Julián Gil hace varios años anduvo con la actriz Marjorie de Sousa. Ajá. Muy guapa, por cierto. ¿Cómo olvidarlo? Ambos, claro. Pero ahorita están presentando este conflicto de la patria potestad, ¿no? Sobre todo de quién se va a quedar con la tutela, que si no pagas, que si no se ven, que si se van a ir a juicio, que si cuando veas al chiquillo tiene que estar alguien presente, alguna autoridad. Bueno, todo un rollo. Claro. Por cuestiones de pleito de adultos. Qué feo, ¿verdad? Ay, sí, qué triste, por el niño sobre todo. Qué feo por el niño y también por sus medios hermanitos, que es el caso de la hija de Julián Gil, que revela que solamente pudo tomarse una sola fotografía y fue esta que estamos viendo en pantalla del bebé cuando estaba, creo que recién nacido. Y ahorita el bebé ya tiene, si no me equivoco, 7 meses, Monse. Entonces, un poco más. Solamente una vez lo ha visto y pues ella publicó este tweet, esperemos que no lo tome a personal Marjorie de Sousa y no nos vaya a hablar y nos vaya a reclamar que porque estamos subiéndolo, pero vamos a ver. Hasta me dieron ganas de llorar con ese mensaje tan conmovedor que ella publicó y que estábamos viendo ahí en el video, que efectivamente, ¿no? O sea, existe un papá Dios que todo lo ve y desafortunadamente en muchas ocasiones creemos que los hijos son materia para cobrar o para intercambiar y desafortunadamente no es así, o sea, ellos son una vida. Ellos también tienen derecho a estar tanto con papá como con mamá, siempre y cuando no corran ningún tipo de riesgo, ¿no? Bien lo has dicho. Porque también hay que saber tomar distancia de las personas tóxicas en nuestra familia. Pero en el caso de él, se ve que es un excelente papá y en el caso de su media hermana, que realmente se ve que lo ama, o sea, que lo adora, no tendrían por qué privarle este privilegio, este beneficio a este pequeñito. Y fíjate que el domingo Julián Gil también subió un video en donde está consternado porque el juicio se está llevando en nuestro país debido a amenazas que él tiene actualmente por parte de amistades de Marjorie de Sousa. Tuvo que dejar nuestro país, en donde está inmiscuido el narcotráfico, ojo, se tuvo que ir a Miami, y en donde Julián Gil deja muy claro no solamente un comunicado por parte de Marjorie de Sousa, sino que está dándonos a conocer que es amenazado y que lo más probable, debido a la corrupción, es que vaya a perder Julián Gil la patria potestad de su hijo. Qué terrible que no puedan conciliar o que también esta actriz venezolana no dé la oportunidad de que tenga espacio tanto para papá como espacio para mamá. Muchas veces muy nos egoísta, gana, ¿no? ¿Sabes qué? Entre el ego, la impotencia, la furia, la rabia, muchas veces puedes tener tú a lo mejor, bronca o pelea con tu expareja, pero los hijos no deben de estar pagando los platos rotos o los platos, ¿no? De que muchas veces, por esto que tenemos adentro, por estas emociones que no sabemos canalizar adecuadamente, las consecuencias las pagan nuestros hijos. Podemos fracturar a personas indefensas, como es este caso, y pues realmente yo creo que a ella se le olvida que esperemos en Dios su hijo llegue a una edad adulta donde pueda tomar la decisión de que sí quiero ver a papá, y eso siento que va a causar todavía más dolor, porque ahorita en estos tiempos donde estamos, o sea, todo lo que decimos está grabado, todo lo que hacemos se queda, y más siendo figuras públicas, pues va a llegar un momento en que él va a poder ser su propio juez, ¿no? El que va a poder decidir, ¿sabes qué? Si quiero esto o no quiero esto. Pero bueno, dejemos a un lado las fracturas y vámonos con un tema un poquito un tema más, más divertido, más alegre.